Bienvenidos a una nueva capacitación de CIDER Perú. El tema de hoy es sistemas estructurales de una edificación que estará a cargo del ingeniero Ronald Romero. Antes de iniciar con la capacitación, les recordamos que al finalizar les compartiremos un link en los comentarios para que puedan ingresar y obtener su certificado y de paso participar de los sorteos que estamos realizando cada semana. Ahora sí, lo dejamos con Ronald para poder entrar al tema. Hola Ronald, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Milagros? Buenas noches a todos los constructores que se están conectando de poco en poco a esta capacitación. Es importante, como siempre lo hacemos, poder comentar de qué parte nos están siguiendo, qué labor realizan en la construcción. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es el sistema estructural de una edificación. Hablaremos sobre dos más importantes y es importante conocerlos muy bien para poder identificar si estamos realizando adecuadamente los trabajos en la construcción de una edificación. Recuerden, pueden comentar, pueden hacer sus consultas aquí debajo en los comentarios para poder resolverlas durante la exposición y también al final. Milagros va a poder recoger todo esto, todas estas consultas y poder realizarlas y responderlas en vivo. Como siempre, vamos a ver algunas imágenes que nos den una noción del tema, ver por qué es tan importante tocar estos temas en capacitaciones y en conversatorios como los que tenemos el día de hoy. Resolveremos muchas consultas que de repente ustedes han visto en el proceso constructivo de una edificación para poder evitar que esto vuelva a ocurrir. Aquí, en esta imagen, nosotros lo que estamos viendo son una edificación que ya se construyó y que seguramente ustedes han podido notar en algunos lugares de Lima o también del interior del Perú. A ver, vamos a ver quiénes se están conectando. Vemos a Roger Minaya desde Ayacucho. También vemos a Fashi desde Huaraz. ¿Qué tal? Desde Talara, Félix, que siempre se conecta. Un saludo también a Lucas desde Juliaca. Aquí nos pregunta Luis sobre el certificado. Tranquilo, que esto viene después. Al final de la capacitación van a poder ustedes dejar sus datos para que puedan obtener el certificado de esta capacitación, ¿sí? Recuerden que pueden hacer sus consultas aquí en los comentarios. Desde Freñafe, en Piura, nos saluda Armando. ¿Qué tal, Armando? También tenemos a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Sí, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Géminis. También se conecta Géminis, Héctor Guerrero. Vemos que poco a poco se van sumando más constructores desde Ayacucho, desde el norte de Piura, de Chiclayo, de Trujillo, de Cusco. Normalmente son los constructores que se vienen conectando muy a menudo a estas capacitaciones. Un abrazo fuerte a todos ustedes y gracias por siempre buscar esa capacitación y estar siempre en nuestras capacitaciones participando y aprendiendo juntos. Como les comentaba, en esta primera imagen vemos una construcción lamentable, ya que tiene un uso inadecuado. Vemos ladrillos de una dimensión diferente que la que tenemos en la parte superior. Ven esta parte de aquí, que voy a hacer uso de un lápiz, ¿no? Vemos aquí un uso de un ladrillo que seguramente les sobró, que tuvieron en el momento, lo colocaron seguramente por falta de material en ese momento. Y vemos también que de aquí, ¿no? Esto es un asentado de ladrillos y acá tenemos otro asentado diferente. Esa es una observación. Otra observación, ¿qué más podrían observar en esta imagen de acá? A ver, los leo aquí en los comentarios mientras vamos observando en esta otra imagen. Aquí vemos otro tipo de sistema estructural. Acá tenemos una albañilería confinada, aquí tenemos un pórtico, pero en este pórtico vemos un error que normalmente ocurre en la confusión de un sistema estructural. Hace un momento estaba grabando un video y resaltaba el tema de la importancia de identificar el sistema estructural al momento de iniciar un proyecto. Estamos construyendo una edificación de un sistema estructural de albañilería confinada, de un pórtico, de un dual, ¿no? Es importante conocer qué sistema estructural estamos construyendo para poder realizar el proceso adecuado. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es que se está conectando los ladrillos con las columnas. Este problema puede ocasionar un problema, una gráfica como esta, ¿no? Una columna corta, donde el desplazamiento de la columna sea irregular y falle justamente en esta discontinuidad del asentado de ladrillo. Esos problemas pueden ocurrir cuando desarrollamos mal un proceso constructivo.
A ver si respondieron la primera pregunta. ¿Qué tal Francisco desde Chiclayo se está conectando? Bueno, veo que todavía están un poco dormidos. En este caso de aquí, ¿no? El segundo error que vemos es esta ventana que están colocando, ¿no? Muchas veces por una falta de iluminación en el ambiente, buscan un recurso como utilizar el espacio del vecino que aún no ha construido. Este problema genera que la vivienda no pueda funcionar adecuadamente y no pueda utilizar estos muros que nosotros tenemos en todo el perímetro de la casa y que muchas veces salvan a muchas viviendas de poder colapsar o tener problemas estructurales. Esta densidad de muros en el sistema de albañilería confinada es muy importante y generar ventanas como las que vemos acá, lo único que ocasionan es hacerlas propensas a fallar durante un movimiento sísmico y que seguramente ustedes ya lo han vivido la semana pasada, si no me equivoco, que hubo un sismo muy fuerte aquí en Lima. Bueno, esas son una de las malas prácticas que se vienen dando en la construcción. Para ello, vamos a seguir con la capacitación. Aquí vamos a resaltar los puntos que vamos a aprender el día de hoy. Tenemos como primer punto, que es un sistema estructural, entender muy bien a qué se refiere un sistema estructural. Segundo punto, los conceptos claves, algunos términos que van a escuchar seguramente cuando un ingeniero les trate de explicar sobre el tema o quieran tener un conocimiento más allá de solamente el sistema estructural. Tercero, clasificación de sistemas estructurales. ¿Cuáles son las clasificaciones de estos según los materiales que vamos a utilizar? Cuarto, un sistema estructural de albañilería confinada. Quinto, de concreto armado. Y sexto, conclusiones y recomendaciones. Ya en antiguas capacitaciones hemos hablado sobre el tema, pero hoy quiero centrarme un poco más en dos de los sistemas estructurales más utilizados y que seguramente ustedes conocen, que es de albañilería confinada y de concreto armado. Vamos a empezar con qué es un sistema estructural. Como vemos en la imagen, un sistema estructural es la composición, es el conjunto de elementos los cuales se van a encargar de poder transmitir las cargas que se van a encontrar en la edificación, sean los pesos muertos, el peso propio de la edificación, y las cargas vivas, que son las cargas que van a estar en constante movimiento, hacia sus apoyos, que van a ser la cimentación. Pueden ser zapatas aisladas, pueden ser zapatas combinadas, una platea de cimentación. Lo importante es entender que esta estructura que se va a encontrar por encima del suelo, del terreno, se va a encargar de poder transmitir adecuadamente todo este peso hacia su cimentación y esta cimentación hacia el terreno, ¿no? Para que ésta se pueda disipar adecuadamente. Aquí vemos y podemos entender tres puntos muy importantes. Uno, el sistema estructural que se encuentra en toda la edificación, el número de cantidad de pisos que pueda tener, la cimentación y el terreno. Es importante tener bien en claro que si uno de estos tres falla, vamos a obtener una edificación que va a estar en constante peligro. Segundo, este sistema debe garantizar la estabilidad y la resistencia de la edificación. Los elementos estructurales deben resistir esfuerzos como tracción, compresión, momentos y cortantes. Son estos cuatro esfuerzos que va a sufrir nuestra edificación durante su propio peso, con su propio peso y durante movimientos sísmicos que le van a quejar durante toda su vida útil, recordando que estamos en un país altamente sísmico. Segundo punto, su clasificación. Tenemos diferentes estructuras, entre ellas las más utilizadas, como las mencionaba al inicio, en albañilería confinada y concreto armado, pero existen más, ¿no? Como estructuras de acero, estructuras de madera y de tierra, siendo el acero una de las que poco a poco está tomando mayor campo en la construcción de edificaciones como tiendas, almacenes, etc. ¿Cuáles son estas palabras claves que tú debes conocer? Una de ellas es la deriva. ¿Qué es la deriva? Bueno, también conocida como desplazamiento máximo relativo, hace referencia al desplazamiento lateral que va a tener nuestra edificación o el sistema estructural. Esto nos sirve para poder controlar cuál es el tope máximo que va a tener, que podemos permitirle a nuestro sistema estructural y que vamos a ver más adelante cuál le corresponde a cada sistema estructural.
Estas deben cumplir con las limitaciones de ductilidad de cada sistema estructural acorde a su material. Recordemos que un ladrillo tiene un límite de plasticidad diferente a un concreto. Eso quiere decir que va a poder soportar una diferente carga hasta que ésta se pueda fracturar y quedar perjudicada. Es por eso que nos va a ser de mucha utilidad tener y conocer esta deriva de acuerdo a cada sistema estructural para poder garantizar que esta edificación no va a fallar y no va a tener problemas de fisuras o daños después de un sismo. Como vemos aquí, esta imagen lo refleja muy bien, ¿no? Vemos aquí, esto de aquí vendría a ser este desplazamiento máximo que va a tener nuestra edificación en relación a la altura de entrepiso. Este control se hace entre niveles continuos, ¿ok? No es de entre el primer piso y el último piso, sino entre niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Otro punto que podemos acotar, cuando nosotros diseñamos una edificación, realizamos este control de derivas de acuerdo al sistema estructural. Y como ven, uno de los factores importantes es la altura. Algo que también se comete muy a menudo, un error muy común, es aumentar el nivel de entrepiso. Si nosotros tenemos un nivel en diseño de 2 metros 50 o de 3 metros, debemos mantenerlo, ya que si nosotros aumentamos este nivel sin coordinar con el ingeniero estructural, lo único que vamos a ocasionar es que esta deriva aumente y la estructura esté propensa a fallar en un evento sísmico. Es importante entender estos conceptos para poder ver la magnitud de hacer cambios durante el proceso constructivo. La cordante basal es otro punto en tener en cuenta. Esta es la fuerza que genera el movimiento sísmico a la edificación. Ahora vamos a ver un poco la fórmula para poder comprender en base a qué factores podemos perjudicar a nuestra edificación ante un evento sísmico. El sistema estructural es uno, ¿no? De acuerdo al sistema estructural va a variar nuestra cortante basal. La importancia de la edificación también es otro punto. Y características del terreno. Antes de irnos al siguiente punto, acá vamos a poder ver la fórmula que tenemos. Aquí ven la fórmula, está algo pequeña, pero espero que lo puedan ver, donde dice B igual a Z por U por S por C entre R por P. Aquí alrededor les pongo qué significa cada una de estas letras o variables, por decirlas así, donde vemos la importancia, como menciona aquí, el sistema estructural, ¿no? El sistema estructural es un punto muy importante, ya que de acuerdo a eso vamos a poder disminuir esta cortante basal, esta fuerza que va a afectar a nuestra edificación, ya que se encuentra aquí abajo, en el denominador. Vemos la R, ¿verdad? Esta R es el sistema estructural que nosotros vamos a utilizar. Es por eso que cuando nosotros utilizamos un sistema de albañilería confinada, este R es más pequeño. Esto quiere decir que va a dividir en menos partes nuestra cortante basal y esta será mucho más grande. Si nosotros obtenemos un R mayor, vamos a obtener una menor fuerza sísmica que va a poder atacar a nuestra edificación. Ahí radica la importancia y los límites de cada sistema estructural. Por la parte de arriba vamos a encontrar a la zona, por ejemplo, la Z es la zona donde está ubicada nuestro terreno, o nuestro proyecto, perdón. El U vendría a ser la importancia de la edificación, si es un colegio, si es un hospital, si es un centro comercial, si es una vivienda. Todos estos puntos, el uso que se le va a dar a esa edificación también genera un cambio brusco en nuestra cortante basal, ¿no? Esto vendría a ser la U que tenemos acá. El S vendría a ser el suelo, qué tipo de suelo es, rocoso, blando, etcétera. Tenemos la C, que sería la amplificación sísmica. Todos estos datos nos dan a partir también del tipo de suelo que nosotros vamos a utilizar. Y el P, otro punto muy importante, y vemos aquí cómo lo separa, lo separamos de la fórmula un poco para poder entender también su magnitud, su importancia, es el peso. Mientras una edificación sea más pesada, vamos a tener mayor fuerza cortante. Esto quiere decir, mayor fuerza va a atacar a nuestra edificación. Por lo cual, si nosotros hablamos de incrementar número de pisos, no solamente debemos preocuparnos que esta pueda afectar a nuestra cimentación, sino también este peso que le vamos a agregar a la edificación va a afectar a esta cortante basal o a incrementar esta fuerza sísmica que va a atacar a nuestra edificación.
Y esto es, como pueden ustedes entender, un punto muy importante de por qué es necesaria un análisis previo a una ampliación de una edificación. Bueno, hasta este punto pueden hacer sus consultas aquí debajo en los comentarios. Tengo acá mi celular y voy a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas y si se puede responder en el momento, la vamos a hacer aquí. Y si no, no se preocupen si se me pasa una de sus preguntas. Milagros, al final de la capacitación, va a leerme estas preguntas, estas consultas para poder responderlas aquí en vivo. También les comento de que pueden ustedes compartir esta transmisión en vivo en los diferentes grupos que seguramente ustedes pertenecen para poder así llegar a más constructores que estén con ganas de poder conocer un poco acerca de estos temas. No pueden etiquetar a sus compañeros de la universidad, a sus compañeros del trabajo, que seguramente no han visto la publicación, pero sí quieren estar en esta capacitación para poder conocer un poco acerca de los beneficios de cada sistema estructural que vamos a ver el día de hoy. Fernando Alvites, perfecto, perfecto, me dice todo claro, entonces vamos muy bien, vamos muy bien. Gracias, Marco Antonio, desde Puno nos está saludando. ¿Qué tal? ¿Qué tal Paucar, Washington, de Juliaca, Puno? Henry Morales, buenas noches, Henry. Bueno, excelente. Poco a poco se van conectando y eso me alegra mucho. Vamos sumando más ingenieros a esta capacitación. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la albañilería confinada. Este es un sistema estructural, las cuales están formadas por los muros de ladrillos como principal estructura dentro de una edificación. El sistema estructural más utilizado en el país, ¿no? Se ven muchas edificaciones que utilizan este tipo de sistema estructural. También podemos hablar de que las columnas y las vigas, en este caso, sirven como confinamiento de los muros de albañilería. No están diseñados exclusivamente para poder soportar el peso de la edificación. Es por eso que estas columnas, en muchas ocasiones, no tienen zapatas, ¿no? Están dentro de la cimentación. Y realizar un reforzamiento sobre este sistema, deberíamos ponernos a pensar un poco más en los muros que en las columnas como tal, ya que la estructura del concreto armado de esta edificación no estaría preparada para poder soportar grandes esfuerzos. Este problema se tiene muy a menudo y seguramente muchos de los constructores que están aquí en esta capacitación me darán la razón, ya que actualmente edificaciones construidas hace 10, 20, 30 años, están en base a este sistema. Y cuando se quiere reforzar esta edificación, es casi imposible, ya que las vigas no están preparadas para poder funcionar como un pórtico, funcionar como un sistema aporticado. Y esto hace inviable que nosotros podamos reforzarlas aumentando columnas, ¿no? Aumentando dimensión, colocando zapatas, porque recordemos, si nuestra columna tiene una dimensión adecuada, tiene la cantidad de aceros adecuada de repente, pero si la viga no está preparada al igual que la columna, la transferencia de cargas no va a ser la adecuada, ¿no? Vamos a seguir dependiendo de los muros y esto no va a ser viable. Entonces hay que identificar qué tipo de sistema estructural tiene la vivienda para poder recomendarle un correcto reforzamiento de ella. Y bueno, les comento un poco, o sea, se hace inviable un poco el tema de reforzamiento en este tipo de edificaciones, porque al reforzar nosotros las columnas, también tendremos que reforzar las vigas. Y en este proceso de analizar cuántas columnas y cuántas vigas vamos a tener que cambiarlas para reforzarlas, vemos que es más del 80%. Esto quiere indicar que prácticamente estaríamos demoliendo la casa. Y para esto, para realizar un reforzamiento donde vamos a generar gran demolición, grandes cambios, lamentablemente tendremos que indicar que lo recomendable sería demoler la vivienda para que se pueda realizar esta construcción de forma adecuada y no encarecer en un reforzamiento que sería algo inviable, ¿no? Esto es, digamos, un poco de la explicación. Ahora ya con este tema previo que hemos hablado ya podrán entender un poco de por qué no todas las viviendas se pueden reforzar, pero sí hay muchas viviendas que se deben mejorar en su estructura o renovar su estructura porque ya están dañadas, ¿no? Vemos problemas en el caso de albañilería confinada, para seguir avanzando con las láminas, problemas con el ladrillo, siendo que el ladrillo uno de los principales
es principal estructura de la vivienda. Si está en malas condiciones el ladrillo por el salitre, deberíamos cambiarlo para que esta estructura se pueda mantener por más cantidad de años. Vemos una pequeña tabla que nos ofrece el Reglamento Nacional de Edificaciones. Aquí tenemos una tabla número 2, limitaciones del uso de la unidad de albañilería para fines estructurales. En esta parte de aquí vamos a poder ver los tipos, ¿no? Tenemos tipo sólido artesanal, sólido industrial, alveolar, hueca y tubular, ¿no? Son tipos de ladrillos, tipo de unidades de albañilería que vamos a poder encontrar aquí de acuerdo a la zona sísmica, ¿no? Si le encuentran una zona sísmica 2 y 3, van a poder utilizar, en el caso de muros portantes en edificios de 4 pisos a más, vamos a poder encontrar no vamos a poder utilizar un sólido artesanal, ¿no? Si vamos a querer construir edificaciones de 4 pisos a más, no nos permiten realizar con esta construcción con ladrillos sólidos, sean de concreto o de arcilla. Sólido industrial, sí, ¿no? Sólido artesanal, no. Sólido industrial, sí. Alveolar también. Estos son los de 18 huecos. Y en el caso de muros portantes, edificaciones de 1 a 3 pisos, hasta esa limitación. Sólido artesanal, sí, pero solo hasta 2 pisos. En el caso de industrial, sí nos permiten realizar hasta los 3 pisos y alveolar también, ¿no? Vemos que no hay ninguna contingencia. En el caso de zona sísmica 1, esto quiere decir un lugar con casi cero presencia de sismos en su historia, tenemos que sí nos permiten construir con estos tipos de ladrillos, ya que no tendríamos ningún problema porque no tendremos presencia de los sismos. ¿Qué recomendaciones nos dan? Bueno, la albañilería confinada son estructuras rígidas, esto quiere decir que son demasiadas estables, no permite un desplazamiento amplio como el concreto armado, porque el material es rígido, ¿no? A diferencia del concreto armado, tenemos presencia del acero, ¿no? Del fierro de construcción, que es un poco más flexible y que le da esa flexibilidad al concreto. Se requiere gran cantidad, gran densidad de muros, esto habla de gran cantidad de muros en toda la distribución, cosa que hoy en día poco o casi ningún proyecto quiere eso, ¿no? Quiere más bien ambientes un poco más amplios y menos cantidad de muros. También nos permite un máximo de pisos, 5 pisos como máximo. Ya por encima de él tendríamos serios problemas. Ahora, esto no quiere decir que con los ladrillos en cualquier tipo de arquitectura vayamos a poder construir bajo este sistema, ¿no? Sino es que si es que se da la arquitectura, podremos llegar a esos pisos. En este tiempo he visto muchos proyectos que hasta 3 pisos y azotea nos permitirían construir de acuerdo a la arquitectura actual con este sistema. Más de allá, más de eso, ya no, ya, ya se nos hace difícil poder controlar esta cortante basal que hemos visto al inicio para poder asegurarnos de que esta edificación pueda responder adecuadamente a un sismo. El desplazamiento máximo relativo o la deriva que nos permite esta edificación es de 0.05. No tiene unidades, es simplemente un ratio, ¿no? No podemos obtener más de ello. Ya cuando nosotros realizamos el análisis en el ETAPS, obtenemos estos resultados y vamos controlando, vamos viendo qué cambiarle para poder lograr menos del desplazamiento máximo que nos permite el sistema estructural, ¿no? Pero es importante conocerlo. Estos datos seguramente también los vas a poder encontrar en el plano de estructuras, en la lámina 1, los datos del proyecto, los resultados, ahí te va a aparecer cuál fue el desplazamiento máximo de esa edificación. Aquí vemos un poco el gráfico de una albañilería confinada. Vemos que esto vendría a ser las vigas soleras. Vemos los muros de albañilería, ¿no? Y estos serían los muros de albañilería, la losa aligerada. Bueno, la composición, como ven, es clásico: cimentación, columnas, vigas soleras. Estas vigas simplemente están para poder confinar el muro y evitar que ante un movimiento estos muros puedan fallar al momento de desplazarse, ¿no? Los vuelve un poco más rígidos y evita que este desplazamiento excesivo que pueda generar daños a la estructura. Ahora hablemos un poco acerca de la estructura de concreto armado. ¿Qué podemos hablar sobre este sistema? Veamos acá. La estructura de concreto armado son estructuras las cuales están conformadas por elementos como el concreto y el acero. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? El desplazamiento máximo relativo, la deriva, a diferencia de la albañilería confinada, es un poco más, nos permite desplazarnos un poco más, como les comentaba. Es de 0.007.
Estructuras de concreto armado. Tenemos los sistemas estructurales, son sistemas aporticados, sistema dual, tipo 1, tipo 2, sistema de muros estructurales, donde vemos puros muros que van a poder controlar ello, y también edificaciones de muros de ductilidad limitada, ¿no? Tiene una menor ductilidad que el punto anterior, que son los muros estructurales. Son cuatro tipos de sistemas estructurales dentro del concreto armado que vamos a poder nosotros utilizar de acuerdo a las exigencias de nuestro proyecto. Algunos preguntan, ¿qué sistema es mejor? Lo cierto es que para cada edificación encontraremos el mejor. No existe uno que pueda ser mejor que el otro porque si partimos de que nosotros debemos garantizar que sea seguro y que sea económico, decir o utilizar un sistema dual siempre, pecaríamos en el segundo requerimiento, ¿no? De que sea económico. En ese caso no sería económico, ¿no? Sería un poquito más costoso que un pórtico seguramente o que una albañilería confinada. Entonces, la respuesta siempre será que de acuerdo al proyecto encontraremos su sistema estructural ideal. El sistema básico de concreto armado está conformado por vigas y columnas. Ese es el sistema porticado. Pueden estar complementados por muros, pero el pórtico seguirá siendo el elemento principal. Vamos a tener seguramente algunos muros para poder cerrar el espacio, pero simplemente sería tabiquería. Los elementos principales siempre serían las columnas y las vigas. El sistema más dúctil, por lo que sufre grandes desplazamientos, ¿no? En este sistema vamos a poder permitirnos tener grandes desplazamientos, pero también es importante tener, para que podamos obtener este tipo de sistema, vamos a requerir que tener gran cantidad de ejes dentro de la edificación, que nos permita tener columnas cada cierto tramo para poder neutralizar estos desplazamientos excesivos que pueda tener nuestra edificación. En el sistema, a ver, permítanme aquí, las columnas resisten como mínimo el 80% de la cortante basal. Los muros que cumplen la función de tabiquería deben ser aislados de la estructura y confinados con columnetas. Vimos el problema principal, uno de estos problemas en las malas prácticas al inicio, cuando juntaban esta estructura con los ladrillos, de repente por un tema de que vienen trabajando con el sistema de albañilería y irse para un pórtico les puede costar un poco, o entienden de que conectándolas tendríamos una mayor seguridad del proyecto, es un error. Como hemos visto, un sistema de albañilería confinada permite un desplazamiento de 0,05 entre pisos. Y una de pórticos resiste mayor desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hemos considerado que los entrepisos se van a desplazar, su desplazamiento máximo sería de un 0,06, ya estaríamos excediendo a lo que nos podría soportar un elemento de albañilería confinada como son los ladrillos. Por lo cual, al momento que esta estructura se pueda desplazar, pueda tener este movimiento ocasionado por un sismo, lo que va a ocasionar será dañar a los ladrillos que están conectados. Y peor aún, si tenemos ladrillos que no llegan hasta el techo y que llegan solamente hasta la mitad, lo que va a ocasionar este ladrillo va a ser restringir a una parte de la columna y evitar que ésta se pueda desplazar y generando un daño estructural en esta discontinuidad, en este punto donde ya no continúa el ladrillo generando, bueno, conocido como columna corta. Entonces, en vez de darle una mayor seguridad, lo único que estaríamos ocasionando sería ocasionando un daño a nuestra estructura. Se suele usar cuando se requiere ambientes libres y de grandes luces. A diferencia, en el caso de la albañilería, con estas columnas vamos a poder nosotros obtener grandes luces. En el caso de la albañilería, tendremos que tener siempre espacios muy cortos, de 3 metros como máximo, para poder evitar tener estas grandes estructuras como vigas, peraltadas y columnas para poder soportar nuestra edificación. Como les mencionaba, se tiene gran cantidad de ejes en edificaciones no tan grandes debido a que pueden sufrir grandes desplazamientos. Bueno, aquí va uno de sus límites. Si bien podemos tener grandes luces con esta edificación, porque vamos a tener vigas peraltadas y columnas un poco más robustas, lo cierto es que si mantenemos este sistema estructural en pisos, por ejemplo, de 5, 6, 7 pisos, lo que vamos a sufrir serán desplazamientos muy grandes. Como les mencionábamos, este sistema tiene un... es...
se logra desplazar, pero si ya crece mucho, al tener solamente columnas y vigas, y es un poco, ser un poco robusta, ser un poco pesada, va a sufrir mayores desplazamientos mientras más crezca. Y esto no se va a poder controlar con su propia estructura y va a requerir los muros estructurales como son las placas. Por eso es que tiene su límite, ¿no? ¿No? No es que podamos irnos siempre con pórticos, podamos construir grandes edificaciones. Vamos a poder, sí, de acuerdo a su arquitectura, como les mencionaba, uno de los principales factores para poder desarrollar este sistema son la cantidad de ejes que vaya a tener nuestra edificación. Esto quiere decir que tengamos muchas divisiones, de repente en distribuciones de departamentos que nos permitan ocultar las columnas que vamos a necesitar colocar. Pero va a depender mucho de ello, ¿no? De la cantidad de ejes que vaya a tener que nos permitan colocar en toda la arquitectura y el número de pisos que ésta pueda tener. Aquí vemos un poco cómo es un sistema aporticado. Vemos que no hay presencia de muros en la evaluación. Esto podría ser una radiografía o una foto de una evaluación estructural en el ETAPS, donde vamos a ver simplemente columnas y vigas y la losa, que funcionaría como un diafragma que va. Ven aquí, aquí, ¿no? Ven esta parte, ven cómo toda esta losa amarra, agarra como pulpo con brazos a la viga y a la columna y hace que todas se unifiquen, ¿no? Esta losa, también conocida como diafragma, se encuentra y pertenece parte de la estructura, así como las columnas y las vigas que vamos a tener. Todo eso es lo que se evalúa en un sistema de pórticos. Ahora, los muros estructurales que vamos a ver a continuación. Son, a diferencia del aporticado, tiene una mayor respuesta sísmica, ¿no? Nos va a permitir poder resistir mayor fuerza sísmica. Los muros estructurales van a resistir al 80% de la cortante basal, ¿no? De lo que nos salga como resultado de esta cortante basal que hemos visto en el punto inicial, los muros van a poder absorber el 80% de esta magnitud. Sistema muy rígido, es un poco más rígido que el pórtico. Bueno, busca rigidizar, ¿no? Porque justo tenemos el problema de que a mayor cantidad de pisos, esta deformación suele ser ya demasiado y para eso utilizamos estos muros para poder volverlos un poco más rígidos y evitar estos desplazamientos. Se suele usar cuando las edificaciones tienen solicitaciones grandes de cargas, usualmente edificaciones de 5 pisos para arriba. También lo podemos usar en pisos inferiores, claro que sí. Va a depender mucho de la arquitectura. Edificaciones con poca continuidad de muros, donde no tengamos mucha cantidad de muros y tengamos grandes desplazamientos por pozos de luz, de repente por luces tan grandes, ¿no? Luces grandes de 7, 8 metros que hagan que la edificación con pórticos no se pueda comportar bien. Entonces colocaremos de repente placas en los extremos para poder evitar esta rotación, este desplazamiento lateral. Aquí vemos un poco de cómo es el sistema. Vemos que esto de naranja vendrían a ser los muros que se colocan en lugares estratégicos para evitar este desplazamiento, justamente para buscar esa rigidez que nuestra estructura necesita para poder cumplir con esta deriva que tenemos en el sistema de concreto armado, que es 0.07. Vemos aquí la presencia de las columnas, las placas que están aquí en naranja. Y las vigas, ¿no? Toda esta estructura son las que funcionan en conjunto para evitar que sufra daños estructurales ante un movimiento sísmico. Perdón, en el sistema que vimos anteriormente, lo que funciona 100%, lo que va a absorber el 100% serían las placas, serían los muros. En el caso dual, aquí sí se considera que ambos van a trabajar en conjunto y que van a poder fusionarse para poder resistir estos eventos sísmicos, ¿no? Este sistema combina tanto el aporticado como los muros estructurales que hemos visto anteriormente. La resistencia de la edificación es compartida entre columnas y muros estructurales o placas, como muchos lo conocen. Suele tener un muy buen equilibrio entre ductilidad y rigidez, ¿no? Recuerden, la ductilidad se la da los pórticos y la rigidez se lo daría el muro estructural. Y vemos lo que lleva un sistema dual. Se divide en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 sería la cortante que resiste los muros estructurales. Está comprendida entre un 60 y un 80%. El tipo 2, la cortante
que resisten los muros está comprendida entre un 20 y un 60%, ¿no? De acuerdo a cómo es que nos demande la magnitud de la corriente basal de nuestra edificación, veremos qué tipo utilizaremos, ¿no? Si el tipo 1 o el tipo 2. Como ven, todo va en función de la importancia que genere el agregar los muros estructurales, las placas, en nuestro proyecto. En algunos casos donde el desplazamiento de repente nos falte poco para poder cumplir y solo necesitemos de algunas placas para poder lograrlo, estaremos seguro en un tipo 2. Y en zonas donde de repente no tengamos o tengamos un gran problema con el desplazamiento que existe entre pisos, estas derivas, vamos a tener que utilizar gran cantidad de muros y esto estaría, y para eso estaríamos en un tipo 1. ¿Cuándo se suele usar este tipo de sistemas estructurales? La verdad que este es el más utilizado hoy en día. Necesitamos, cuando necesitamos rigidizar el sistema porticado, edificaciones con pocos ejes, edificaciones medianas o grandes, ¿no? Y como ven, justamente es lo que se requiere hoy en día, ¿no? Se requieren edificaciones con menos ejes porque necesitamos realizar grandes cambios de entrepisos, ¿no? No siempre vamos a tener un piso igual que el otro. Muchas veces pasa que en el primer piso no quieren tener ninguna interrupción de muros, quieren un ambiente libre para el comercio, para locales comerciales, y ya en el segundo piso hacia arriba buscan desarrollar departamentos y se generan divisiones que sí nos permitirían colocar columnas, pero si estas columnas no pueden bajar hasta el primer piso, esto nos limita un poco, entonces vamos a tener menos ejes, y justamente es aquí donde utilizamos este sistema estructural. Aquí vemos una pequeña gráfica, ¿no? De la interacción que existe entre las placas, las vigas, las columnas y las losas. Vemos que ya no es tanta cantidad de muros como hemos visto en la parte de anterior, pero sí vemos que se colocan en diferentes lugares. Lo importante de las placas es que se coloquen simétricamente. Muchas veces es preferible colocarlas cerca al centro, ya que mientras se coloque cerca al centro de rigidez de la estructura, va a funcionar mejor y va a aportar mayor rigidez a la estructura. En muchas ocasiones no se puede generar eso. Solo tenemos espacios en las partes colindantes con los vecinos, ¿no? Pero hay que buscarle siempre un espacio, puede ser en la escalera, en la parte posterior, pero buscando siempre una simetría en su desplazamiento, en su ubicación, perdón. Y por último tenemos edificios de muros con ductilidad limitada. Este tipo de estructuras es muy utilizado. Ya vamos a ver en dónde, se caracteriza por estar conformado en su totalidad por muros estructurales. No vemos presencia de tabiquería, de ladrillos, no, porque lo que funciona aquí son los muros de concreto armado. No vemos presencia de ladrillos de arcilla. Los muros estructurales son demasiado pequeños, ¿no? Son pequeños entre 8 a 10 centímetros, no necesitan ser tan grandes, pero sí necesitan tener una mayor densidad de estos. No vamos a tener grandes luces seguramente en este tipo de proyectos, pero sí tendremos una edificación muy compacta y también con ciertos límites, ¿no? Como el número de pisos. Como máximo podremos construir 8 pisos. Este tipo de sistemas fueron muy utilizadas. Bueno, vemos también que su deriva es menor que el concreto armado, justamente por eso es su límite de número de pisos. En este caso, de utilidad limitada, su uso es muy común en condominios que se realizan, ya que la fabricación de esta estructura es muy práctica y rápida. No determina, digamos, como en el caso de la albañilería confinada, esperar que seque un tramo de ladrillo para poder continuar con el asentado. No se requiere de eso, no se requiere de realizar una estructura independiente, como es las columnas, las vigas o las placas, y después cerramiento con ladrillos, ¿no? Es un poco más rápido su construcción, por eso es que se utilizaba mucho en la construcción de condominios antiguamente. Hoy en día ya se construyen condominios con mayor número de pisos, de 12 pisos, de 15 pisos. Es por eso que ya este sistema es poco utilizado en ese caso. Ahora veamos cuáles fueron estos 3 puntos que son importantes, que me gustaría compartir con ustedes como conclusión final sobre este tema, ¿no? Primero, el sistema estructural debe ser capaz de soportar y transmitir las cargas de la edificación de acuerdo al proyecto. No podemos
decir que uno es mejor que el otro, recuerden, que cada uno se va a acomodar, se va a adecuar y va a ser el perfecto para cada edificación, para cada arquitectura que proponga el arquitecto y que busque el cliente. Segundo, los sistemas de concreto armado permiten tener espacios amplios a comparación del sistema de albañilería. Y también su construcción es diferente. Su proceso constructivo, como vemos, no incluye al ladrillo como parte de la estructura, por lo cual deberemos siempre separarlos con una junta de una pulgada, con columnetas que revistan esta albañilería, este muro de ladrillos que se tendría que colocar para poder cerrar los contornos seguramente, y evitar que estas interactúen con nuestras columnas y también con nuestras vigas. Por último, tenemos que el sistema dual es un sistema estructural que al estar compuesto por placas y columnas, equilibra rigidez y ductilidad, por lo cual es uno de los sistemas más utilizados de acuerdo a las necesidades y exigencias que hoy en día se presentan en el diseño de proyectos y en las necesidades de muchas personas que buscan construir su primera vivienda. Bueno, estos fueron las preguntas para que puedan obtener su certificado. Van a tener que responder, van a tener que pasar al reto de CIDER Perú, donde realizo 5 preguntas. Si has estado atento al tema, seguramente vas a poder responder sin problemas y vas a poder obtener tu certificado. Ahora, Milagros nos va a comentar sobre el sorteo que vamos a tener el día de hoy. Perfecto, Ronald. Sí, sí es. El día de hoy realizaremos el sorteo de la sierra circular eléctrica que habíamos comentado la semana pasada. No sé si me puedes apoyar con el sorteo, Ronald. Claro. El día de hoy se sortea esta sierra circular, justamente como lo mencionamos en la capacitación pasada, iba a ser de gran utilidad para los constructores. Ahora compartiré mi pantalla para que ustedes puedan presenciar el sorteo en vivo que vamos a tener el día de hoy. Seguramente, si tú has estado en la capacitación pasada, vas a encontrarte dentro de estos 560 participantes que están aquí. Acá tenemos a Luis Espinosa Yavar, Fidenciano Conde, Jairo, Rosmel, Janet, Evelyn, Guido, Jaime, aquí están todos. Vamos a chocolatear un poco para ver si cambiamos la suerte de algunos y uno de ustedes pueda obtener esta sierra circular. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la Sí. podemos ver. Ah, perfecto. Ok, entonces no perdamos más tiempo y conozcamos quién es el ganador de esta sierra circular. Keiko Sofía Reynoso Aguilar. Felicitaciones, Keiko. Eres la ganadora de esta sierra circular. Ahora el equipo de Sierra Perú se va a contactar contigo para poder hacer entrega de este gran premio. Y si hoy nos acompañas, nos gustaría que puedas levantar la mano y hacer presente que sigues buscando capacitación sobre el tema de construcción. Ahora regresaré a la capacitas. Regresaré a compartirles mi pantalla para conocer cuál es el próximo premio. ¿Cuál es el próximo premio? Vamos a ver. Sí, Milagros, coméntanos. Sí, el premio para la próxima semana es un set de herramientas manuales junto a un polo CIER Perú y un manual de construcción civil. Para ello van a tener que completar el formulario que lo vamos a ir dejando en unos minutos. Ahora veamos por qué elegir CIDE Perú. Tenemos ya siete principales características del fierro de construcción de CIDE Perú. Seguramente tú conoces algunos, puedes comentarlos aquí debajo. Recuerda que todavía no termina la capacitación. Al final vamos a responder las consultas que seguramente ustedes han colocado en los comentarios y Milagros ya los ha seleccionado seguramente y me los va a comentar más adelante. Bueno. El primer punto es el fierro de construcción de CIDER Perú. Está producido especialmente para las exigencias de nuestro país, para poder responder a estos eventos sísmicos que cada vez suelen ser más consecutivos. Segundo, cuenta con las corrugas,
que van a permitir una mayor adherencia al concreto. Tercero, el fierro de construcción está por encima de las tolerancias mínimas especificadas en la norma técnica peruana y la norma técnica internacional. Cuarto, cuenta con la marca de garantía de Sider Perú, que tiene más de 65 años en el mercado peruano y con el respaldo de más de 120 años produciendo fierro de construcción de Yerdao. Quinto, somos la única siderúrgica en el Perú acreditada por INACAL como un organismo de inspección, ¿no? Y esto garantiza que nuestros productos se desarrollan y se producen con la mayor calidad. Coméntanos un poco más de los beneficios, Milagros. Sí, claro, Ronald. También tenemos un laboratorio de ensayos acreditado por el INACAL que nos permite emitir informes de ensayos garantizando la confiabilidad de sus resultados y también cuenta con la certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Perfecto. Esas fueron siete. Seguramente ustedes conocen una más y es importante que lo puedan compartir también aquí en los comentarios. Ahora, para que descarguen la aplicación, ¿qué se debe hacer, Milagros? Sí, claro. Para descargar la presentación, primero tendrán que entrar a la web www.construyeconaceroCiderPerú.p. Van a hacer clic en la sección Aprende. Luego elegirán el perfil al cual pertenecen y le darán Continuar. Luego de ello, van a llenar sus datos. En caso de que no estén registrados, se van a registrar primero y si ya están registrados, se ingresan con su usuario. Y luego van a poder seleccionar la presentación y descargarla. Esta presentación la iremos subiendo en el transcurso de la semana y podrán descargarla de una forma muy sencilla, como lo han podido ver. Ahora, ¿cómo pueden certificarse? En verdad, la certificación la pueden obtener inmediatamente. Ahora le vamos a comentar cómo pueden hacerlo. Vamos a estar dejando un link en los comentarios. Pasamos al siguiente slide. Van a ingresar al enlace que vamos a dejar en los comentarios. Van a completar todos sus datos correctamente. Es importante que sus nombres y apellidos estén correctamente porque son los que van a salir en el certificado. Van a seleccionar ir a la encuesta y van a responder las preguntas que hemos dejado en el cuestionario. Son cinco preguntas, deben responder como mínimo tres preguntas correctamente para poder obtener su certificado. En caso de que hayan respondido las tres preguntas correctamente, van a poder descargar su certificado inmediatamente en formato PDF. Y con eso ya van a obtener su certificado. Ya no es necesario que sea enviado por correo, nada de ellos. Ustedes Va a mismos van ser a mucho más poder rápido. descargarlo. Exactamente. Sí, perfecto.